Padawan se ha convertido en un lugar especial para los recién casados que buscan la buena suerte y el romance. Vienen aquí para orar por el amor eterno y cumplir con el rito más importante de sus vidas. Pero en el siglo pasado el área de Padawan fue considerada como un lugar de refugio para los arquitectos. Aquí ninguna construcción presenta un mismo diseño arquitectónico. Los arquitectos chinos diseñaron cada una de las estructuras únicas, con distintas características mediante la fusión de una rica variedad de estilos arquitectónicos extranjeros, sustentada en un enfoque netamente chino. Cuando se asoma el sol vespertino, los niños del jardín de infancia de los educadores de la Armada del Ejército Popular de Liberación en la calle Zheng Yanquan número 36 están contentos de desarrollar sus actividades al aire libre todos los días. Hoy tienen un invitado especial. Zhao Jisun, de 60 años de edad, es un profesor jubilado de la Universidad de Qingdao. Su padre se llamaba Zhao Xilin y fue un famoso arquitecto en Qingdao. Antes de la fundación de la República Popular China, su padre trabajó como asistente de gerencia de la institución más antigua de la construcción privada en Qingdao. En 1942, Zhao Xilin diseñó y construyó esta villa en un estilo moderno e internacional. Este edificio, construido con bloques de hormigón de tres pisos, se encuentra en el centro de la ciudad, específicamente en el conjunto de villas de Padawan. El área de Padawan está constituida por un bloque de edificios históricos en el sureste de la ciudad de Qingdao. Con una superficie de más de 180 hectáreas, Padawan es el hogar de 320 estructuras históricas. La arquitectura de Padawan lleva la marca de los arquitectos chinos. Las villas, imbuidas de estilos arquitectónicos modernos que reflejan las influencias europeas y americanas, se encuentran rodeadas por montañas y con una impresionante vista al mar. Forman parte de un vasto y elegante jardín a orillas del mar. Padawan es como un arte arquitectónico. Este lugar, en sí mismo, su terreno está lleno de arte. 南边是迂曲回旋海岸线，非常优美的海岸线。北边呢是一条葱郁的山林，然后整个八大关这个区域啊，就是山海之间的这样一片地开阔的地带。 Desde lo alto, toda el área de Padawan se asemeja a una mariposa que extiende sus alas hacia el mar en el sur. En su parte izquierda hay un magnífico castillo. Esta edificación, conocida como la Villa Huashi, un hito en el área de Padawan, es parte de la sinfonía de modernos lugares de interés arquitectónico. Está construida totalmente con granito extraído de la cantera del monte Laoshan. Su belleza está impregnada de un fuerte carácter regional. Muchos estilos arquitectónicos están entremezclados. Él en la艺术上的表现，应该说非常成熟，在尤其是在多种风格的多样性上的表现啊。 相当的完备。它的艺术基调应该说是城堡式的这样一栋别墅，但是你在它的局部或者它的细部，可以看到哥特式建筑的痕迹、巴洛克建筑的痕迹、洛可可装饰艺术的痕迹，非常多元，非常丰富。 El dueño original de la villa Huashi fue un aristócrata ruso y emigrante llamado Lembich.
En 1920, Len Beach llegó a Harbin después de la Revolución de Octubre y fundó el periódico Sharia, el primer diario de Rusia. Continuó fundando otros periódicos en Shanghai y Tianjin y se convirtió en un destacado personaje en los círculos de los medios de comunicación de China. Fue referido a menudo como el magnate ruso de la prensa en el lejano oriente. En agosto de 1929, cuando vivió en Shanghai, compró una parcela de tierra en Pataguan a través de un amigo. Dedicó esta parcela a la construcción de una villa para vacaciones de verano. Por esa misma época, sin embargo, Pataguan se enfrentó a una insurrección. En 1897, un sacerdote católico alemán fue asesinado en la provincia de Shantung. Alemania, que había deseado desde hace mucho tiempo establecer una base naval en Qingdao, utilizó este incidente como un pretexto para imponer su voluntad e intereses propios. De inmediato envió su flota alemana del lejano oriente en Shanghai, directamente a la bahía de Jiazhou, y las fuerzas alemanas aterrizaron en el puente de Qinghai y ocuparon Qingdao. A partir de entonces, la bahía de Jiazhou y sus alrededores se convirtió en una colonia alemana y esta ocupación duró 17 años.1927年德国占领胶州湾，把现今的青岛湾这片区域呢，规划为它的殖民地城市的中心区域。那么德国人的这个城市规划，主要青岛分为三个区，一个是作为行政金融工商中心的青岛区，另外一个区呢是华人居住区，然后在整个城市的东部规划了一个别墅区。那这个别墅区呢就处于现在的汇泉湾的窄带地区，临近八大关，也说呢是八大关的西部的一个区域。这是青岛第一个别墅区。 En abril de 1929, el gobierno nacionalista de Nanjing recuperó Qingdao. En julio se le concedió el estatus de una ciudad especial. Durante este tiempo, muchos de sus habitantes regresaron después de haber estudiado en Europa y Estados Unidos y fueron reclutados en los departamentos del gobierno. Trajeron las perspectivas europeas y americanas de planificación urbana y arquitectura en China y cambiaron el rostro de esta ciudad para siempre. En poco tiempo, Pataguan fue asignada como área estipulada especialmente para la construcción, sujeta a regulaciones estrictas sobre el estilo, la altura y la densidad de los edificios. Primero, todos los edificios son独立式的花园别墅。第二，在建筑样式上，你找不到重复的两栋别墅之间啊，要求有不同的风格。 第三，小体量，建筑的层数一般不超过三层，所以我们今天在八大关区域看到这批留存至今的这批别墅啊，大多数是两层的，那么加上有的加上阁楼和地下室，就形成呢一个完整的一个别墅区的这样一个规划，当时叫做特别规定建筑地。 A medida que la construcción irrumpía en el futuro de la ciudad, gran cantidad de inversión extranjera y capital nacional crearon nuevas condiciones en Qingdao para la construcción de las villas. Como un área especialmente estipulada para la construcción, Pataguan fue el centro de atención. Los inmigrantes extranjeros, empresarios, misioneros y diplomáticos que vivían en China, las familias nobles de China y personalidades de la sociedad, se congregaron aquí para construir sus villas. Todos querían una posición de prestigio y estatus social. Entre ellos se encontraba Len Beach, el editor del prominente periódico ruso en China, quien fue el primer propietario de la villa Huaxi. Mientras tanto, numerosos jóvenes arquitectos chinos brillantes y ambiciosos irrumpieron en Qingdao para diseñar y construir hermosas viviendas para los ricos y poderosos. Pataguan fue la primera parada. Junto con los arquitectos extranjeros diseñaron los planos de los edificios que se convirtieron en uno de los puntos de referencia de la arquitectura en China.
Estos jóvenes arquitectos chinos, muy influenciados por las tendencias de la arquitectura occidental, demostraron ser altamente cualificados. Decidieron explotar varios estilos y lograron con éxito diseñar los edificios, cada uno con sus propias características artísticas distintivas. Adoptaron la innovación a través de la diversidad cultural, manteniendo el carácter peculiar de China en sus trabajos. Entre ellos se encontraban Liu Yaochen, el diseñador de la Villa Huaxi, Wang Yunfei, quien construyó el edificio, y Zhao Xilin, el diseñador de la villa número 36 de la calle Zhenyangquan. En 1930, Zhao Xilin decidió mudarse de Shanghai para establecerse en Qingdao y desempeñó como asistente de gerencia de la compañía de construcción Xingshenji. En 1942, Zhao Xilin, que trabajaba para la compañía de construcción Xingshenji, fue invitado por Wang Xianzhai, el asistente de gerencia del banco Yi Juhe, para que le diseñara una villa para vacaciones de verano. Yi Juhe fue el mayor banco privado en Qingdao y fue dirigido por tres hermanos, Wang Deyi, Wang Deyu y Wang Dehe. El tercer hermano, Wang Dehe, hablaba fluidamente el japonés y mantuvo frecuentes contactos con los comerciantes japoneses en Qingdao. Había ofrecido los servicios financieros a numerosos hombres de negocios japoneses. En enero de 1938, los japoneses ocuparon la ciudad de Qingdao y Wang Dehe pasó a las filas del enemigo y cambió su nombre por el de Wang Xianzhai. En 1942 invitó a Zhao Xilin para diseñar y construir la villa número 36 de la calle Zhenyangquan. La villa fue decorada suntuosamente con materiales importados. Sin embargo, cuando apenas Wang Dehe se había instalado en la villa, los japoneses se rindieron. Fue detenido por traición y desde entonces no pudo vivir allí. La familia Wang sobornó a altos funcionarios del gobierno del Kuomintang con altas sumas de dinero. Cuando la televisión Sun viajó a Qingdao en 1946, se dispuso que Wang Dehe viviera en esta villa. Debido a su intervención directa, Wang Dehe fue puesto en libertad. A partir de entonces, hasta la liberación de Qingdao en 1949, el propio Wang Dehe nunca vivió en esta villa. Este edificio,
50年的北海舰队，征用了，可能是50年7月份或者8月份，叫做北海舰队的一个幼儿园，现在叫做海军示范幼儿园。整个楼现在有将近70年了吧，基本上的面貌没有什么改变。有的时候我过来走一走看看。 很有感触。现在呢，作为给孩子们的一份礼物，也算了却了家父的一番心意，一番苦心吧。 El edificio Huaxi tuvo un destino similar. En 1930, una vez que se completó la propuesta de diseño, se dio inicio a la construcción del edificio. Wang Yunfei estuvo a cargo de la construcción arquitectónica como el arquitecto número 2 registrado en Qingdao. Dirigió el sector inmobiliario de la empresa constructora del este de Asia. Al mismo tiempo trabajó como secretario del consulado británico en Qingdao. Por consiguiente, Wang Yunfei mantuvo buenas relaciones con los extranjeros. La estructura general del edificio Huaxi consiste en un edificio principal de 3 pisos y una torre de 4 pisos en el lado oeste. Su exterior fue decorado con grandes cantidades de piedras de talco. De ahí su nombre, la construcción Huaxi, que literalmente significa edificio flor de piedra. Una gran cantidad de vidrieras policromadas, raras y preciosas en ese momento, fueron utilizadas para decorar el interior, originando un hermoso diseño de estilo barroco que contrastó fuertemente con la estructura de castillo y la torre gótica. El 17 de septiembre de 1931, se autorizó formalmente la construcción del edificio Huaxi. El edificio esperaba la llegada de su dueño, pero inesperadamente, el 19 de noviembre de 1932, Lin Bich murió de neumonía aguda en Shanghai. Por lo tanto, este magnate de los medios de comunicación nunca pudo disfrutar de los frutos de su enorme inversión en este lugar de veraneo de lujo. Murió a la temprana edad de 41 años. Para mantenerse a la par del crecimiento de las construcciones de villas en Batacuan, un sistema de carreteras se construyó allí también. En Batacuan, en el 20世纪的30年代, 我们今天看到的以中国古代的各个关口命名的这些道路已经成型，就是说当时10条以这个关隘命名的道路已经出现，从南到北7条，从东到西3条。Muchos comerciantes invirtieron generosamente la construcción de suntuosas villas en el área de Batacuan. Pero al menos en algunos casos, la historia se burló de ellos. Lin Bich y Wang Dehe, ambos fallecieron antes de que tuvieran la oportunidad de vivir incluso por un solo día en sus resplandecientes villas a orillas del mar. Li Pangwen fue otro ejemplo trágico. Fue un trabajador que se retiró del sanatorio de Qingdao. Hace más de 60 años se unió a la revolución, pero después de un cierto tiempo se dio cuenta de que su vida estaría vinculada con las lujosas villas en el área de Batacuan.
Después de la fundación de la República Popular China, se construyó un sanatorio público en el área de Patakuan, entre las calles Shanghaikuan, Yuyongkuan y Jiayukuan. Hoy en día, estas áreas en Patakuan son famosas porque allí se encontraban los sanatorios más populares de China.在当时啊，因为这里边有许多房子啊，它的业主是外籍人士，那么他们离开中国之前啊，或者自己或者委托别人代理，就把这个房产啊，应该说是转让给当时的这个官吏部门啊。那么这批房产呢，在50年代。 主要的就被用作疗养，成为接待中外领导人的一个重要的一个区域，成为呢接待科学家、艺术家、文学家的这样一个区域。至于为什么来讲的话，当时作为疗养区，我想很显然，这个这么好的地方，这么好的房子。 En julio de 1958, el Ministerio de Construcción celebró el primer simposio sobre urbanismo. Lian Xichen, un famoso arquitecto, presentó un informe principal titulado Qingdao. Se analizaron las características y el valor del área de Patakuan como sanatorios. A partir de entonces, poco a poco, Patakuan fue ganando su reputación como un centro sanatorio ideal. Muchos jefes de Estado se alojaron aquí. Entretanto, también había recibido a más de 300 famosos científicos, escritores y artistas. Esta villa, construida en 1940 en la calle Shanghaikuan número 17, combina los estilos japoneses y europeos. Su dueño original fue el japonés Takahashi de la Cámara de Comercio, pero el edificio también se conoce con el nombre popular de Mansión Mariscal. Después de la fundación de la República Popular China en 1949, 6 mariscales del Ejército Popular de Liberación vivieron aquí. En el verano de 1955, Peng Dehuai vivió aquí para recuperarse después de la Guerra de Corea. Li Panwen fue uno de los nombrados para recibirlo. ...上海边去经常，没想到上海边溜一圈，有海带了，他捡那个海带，那时候海带比较多，也没捡呢，他到那时候竹竿捡海带去背打着，背打着就回来以后就是，是撂弓吧，就送竹梯子来，他乐意吃竹梯子的海带，哎呀，别人都吃腻了，他就是十大碗吧，你看多好吃，你不吃。 Desde la década de los años 50, el área de Patakuan fue reformada y replanificada casi por completo. El concepto de área escénica de Patakuan también fue formalmente presentado en ese momento. Su condición de símbolo de la ciudad también fue establecida. En la primavera de 1955, Li Panwen y su mujer, quien también trabajaba en el sanatorio de Qingdao, se casaron y vivieron en el dormitorio de los trabajadores situado en la calle Han Kuwan. ¿Qué es eso?
Li Pangwen se había jubilado. A menudo invitaba a sus excompañeros de trabajo a sus reuniones familiares, en las que recordaban sus experiencias pasadas, que aún estaban frescas en sus mentes. Hoy en día, Paraguay es un símbolo de Qingdao. Su belleza atrae a infinidad de artistas en busca de inspiración. Hace 3 años, Su Qingfen comenzó a crear una serie de pinturas al óleo en los viejos edificios de Qingdao. Pataguan es un modelo perfecto en sus ojos.青岛的老百姓，包括我在内，我们是把巴达关当成我们的一种骄傲。这个地方特别像青岛，所以说青岛的可能是灵魂，它的精神可能就在这些老的建筑。所以说，我就一直想自己在这儿生活了这么多年，但是一直天天是在观察，天天在这些楼的周围生活，但是一直有一个愿望要去表现它。 En 2009, el sueño de Su Qingfen se hizo realidad. Su serie de pinturas al óleo en los viejos edificios de Qingdao fue exhibida. Su representación realista fue muy elogiada por la gente. En cuanto al propio pintor, el estilo artístico con sus colores únicos y fuertes proviene de sus sentimientos más profundos y más genuinos. El área pintoresca de Pataguan, apodada el Museo de la Arquitectura, atrajo a muchos artistas que buscaban saciar su sed de belleza. Este lugar encarna el ideal de una casa de descanso, un sanatorio y un ideal estético. Cubierto con cipreses y árboles de durazno mezclado con villas exquisitas, Pataguan inspira a cada visitante. Se infunde con el espíritu arquitectónico de muchos países y muchas épocas, pero claramente es Qingdao y es uno de los más conocidos tesoros escénicos de la ciudad. Hoy en día las nuevas parejas se reúnen aquí para tomarse fotos. En los jardines botánicos de Pataguan hacen su promesa de amor eterno. Es la bendición de un lugar que ha acogido afectuosamente el pueblo chino y sus numerosos visitantes extranjeros a lo largo de su historia y hasta nuestros días. Pataguan, o las 8 calles, continúa encantando con sus cientos de villas exóticas frente a las olas ondeantes de la bahía Taiping. Sigue siendo un refugio, una fuente de inspiración, un lugar de placer y relajación, y el ideal de un visitante. Es del mar. 巴达关是作为一件艺术品来规划，它这个地方本身啊，它的地景充满了艺术化，南边是迂曲回旋海岸线，非常优美的海岸线，北边呢是一套葱郁的山林，然后整个巴达关这个区域啊，就是山海之间的这样一片开阔的地带。 Desde lo alto, toda el área de Pataguan se asemeja a una mariposa que extiende sus alas hacia el mar en el sur. En su parte izquierda hay un magnífico castillo. Esta edificación, conocida como la Villa Huashi, un hito en el área de Pataguan,
es parte de la Sinfonía de Modernos Lugares de Interés Arquitectónico. Está construida totalmente con granito extraído de la cantera del monte Laoshan. Su belleza está impregnada de un fuerte carácter regional. Muchos estilos arquitectónicos están entremezclados.非常成熟，在尤其是在多种风格的多样性上的表现啊，相当的完备。它的艺术基调应该说是城堡式的这样一栋别墅，但是你在它的局部或者它的细部可以看到哥特式建筑的痕迹、巴洛克建筑的痕迹、洛可可装饰艺术的痕迹，非常多元、非常丰富。 El dueño original de la villa Huashi fue un aristócrata ruso y emigrante llamado Len Beach. En 1920, Len Beach llegó a Harbin después de la Revolución de Octubre y fundó el periódico Sharia, el primer diario de Rusia. Continuó fundando otros. Los arquitectos chinos diseñaron cada una de las estructuras únicas, con distintas características mediante la fusión de una rica variedad de estilos arquitectónicos extranjeros, sustentada en un enfoque netamente chino. Cuando se asoma el sol vespertino, los niños del jardín de infancia de los educadores de la Armada del Ejército Popular de Liberación en la calle Zheng Yanquan número 36 están contentos de desarrollar sus actividades al aire libre todos los días. Hoy tienen un invitado especial. Zhao Jisun, de 60 años de edad, es un profesor jubilado de la Universidad de Qingdao. Su padre se llamaba Zhao Xilin y fue un famoso arquitecto en Qingdao. Antes de la fundación de la República Popular China, su padre trabajó como asistente de gerencia de la institución más antigua de la construcción privada en Qingdao. En 1942, Zhao Xilin diseñó y construyó esta villa en un estilo moderno e internacional. Este edificio, construido con bloques de hormigón de tres pisos, se encuentra en el centro de la ciudad, específicamente en el conjunto de villas de Patakuan. El área de Patakuan está constituida por un bloque de edificios históricos en el sureste de la ciudad de Qingdao. Con una superficie de más de 180 hectáreas, Patakuan es el hogar de 320 estructuras históricas. La arquitectura de Patakuan lleva la marca de los arquitectos chinos. Las villas, imbuidas de estilos arquitectónicos modernos que reflejan las influencias europeas y americanas, se encuentran rodeadas por montañas y con una impresionante vista al mar. Forman parte de un vasto y elegante jardín a orillas. Patakuan se ha convertido en un lugar especial para los recién casados que buscan la buena suerte y el romance. Vienen aquí para orar por el amor eterno y cumplir con el rito más importante de sus vidas. Pero en el siglo pasado el área de Patakuan fue considerada como un lugar de refugio para los arquitectos. Aquí ninguna construcción presenta un mismo diseño arquitectónico.